Es una feina que dedica, necesita molta formación, necesita molta dedicación, gent molt preparada y que no li estén donant ni el reconeixement formatiu ni el reconeixement social que ha de tenir. Sobretot amb el tema de formació, en tema de riscos laborals, però sobretot en psicosocials, haurien de tenir molt de recolzament per poder desenvolupar bé la seva feina. La reunión de hoy era hacer el pica-pica para celebrar, ¿no?, que habéis acabado las clases de auxiliar de geriatría y que ya empezaréis las prácticas en las residencias. Y por lo tanto, un aplauso porque, chicas, de verdad, que os lo merecéis, que trabajar 24 horas en un domicilio, salir de este domicilio, el único día que tienes 10 horas libres para descansar y salir de este domicilio para, no, para ir a estudiar y con estas ganas de superación, la verdad que es muy encomiable. Yo también lo hice, también estuve 5 años sin papeles, también salía los sábados, que tenía festivo de 9 a 9 de la noche. La ley de la dependencia es una ley que no está dotada con los recursos económicos suficientes y esto hace que el cuidado de estas personas en situación de gran dependencia esté recayendo, pues, en las espaldas de muchas mujeres migrantes, la mayoría sin papeles, que están encerradas 24 horas, que están en una situación prácticamente rozando la esclavitud. El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona treballa en col·laboració amb la mesura de govern per la democratització de les cures, que es fa des de feminismes i economia social. I d'altra banda, també volem realitzar accions per promoure que l'Estat espanyol signi el conveni 189 sobre els treballadors i les treballadores de la llar. Volem treballar per la dignificació del treball de la llar i de les cures, per la millora de la situació laboral i legal, per la sensibilització de la societat entorn a aquesta temàtica. El Consell Municipal d'Immigració ho ha assumit com a un tema prioritari de treball per l'any 2017, a través d'un manifest i un document de propostes, d'acord amb moltes entitats que han pres consciència i que estan treballant i lluitant. Somos 7 entidades que pertenecemos a la taula. Está Mujeres Palante, está Cindy Yar, está el Centro Peruano, está Diálogos para las Donas, está Mujeres Migradas y Diversas, que son de las mujeres hondureñas, y ASESOP Mujeres Pakistanesas y el Centro Filipino Benito Tuluyan, porque creemos que justamente somos la diversidad de nacionalidades, de las cuales la mayoría trabaja en este sector.